Nos encontramos en el Colegio Colombo Galés. En esta oportunidad nos han invitado al tercer Congreso de Ciencia y Ambiente. En esta oportunidad el profesor Giovanni Piedradita es quien nos está representando con una charla de robótica. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Detrás de algo que vemos hoy, pues están años, y en este caso como 4.000 años, de desarrollo tecnológico. Hace un par de meses más o menos que recibimos la invitación en conjunto con Data Expreso. Nosotros hicimos presencia con nuestro robot Jericho, luchador de sumo. Trajimos también el robot Lego que tenemos para hacer algunas demostraciones con los estudiantes. Y también dimos una charla sobre robótica, pues dando todo el contexto desde los inicios y dándoles como una idea y un mensaje de que la robótica también es posible aquí en Colombia. Esta feria contó con la participación de varios colegios e instituciones, por lo que el público que asistió fue muy variado. Estoy con María y con Esteban. Ellos vienen del Colegio Nueva York y estuvieron presentes en la charla que dictó el profesor Giovanni Piedradita sobre robótica. Bueno, María, cuéntame, ¿qué tal te pareció? Pues estuvo muy bueno, la verdad, muy completo, en especial con eso de toda la historia. ¿Y usted? Yo nunca lo había visto así tan interesante, pero ahora que lo veo, pues me parecería chévere, como no sé, involucrarme en algún programa de robótica. El ingeniero Piedradita nos dio un adelanto de lo que está preparando el Poli para incursionar profundamente en el mundo de la robótica. Estamos trabajando en proyectos de robótica cooperativa, trabajar un robot móvil para que esté en la plaza dando alguna información. Más de 10 instituciones educativas entre colegios y universidades hicieron parte de este congreso, en el que se demostró que el Poli está a la vanguardia.